Hola, bienvenidos a Crasker Commanders. Crasker Commanders, un programa que os queremos contar y compartir con vosotros algunos trucos, algunas citas, algunas pistas sobre el mundo del hacking, el modding y el cracking. Cracking, donde os diremos unas claves para desenvolvernos en este desafiante mundillo de la tecnología, en donde todo parece que se sabe, todo que parece que no hay donde ocultarse donde el anonimato no existe. Es solamente un sueño, una ilusión de tiempos pasados. Hoy todos tus datos están grabados en algún sitio. Hace poco, fijaros, en Afganistán, donde no tienen ni para comer, hay una enorme escasez de todo, de alimentos y de elementos básicos, de lo más básico. Pues en Afganistán el gobierno de los talibanes han estado desarrollando unas aplicaciones oficiales en donde tu tarjeta de identificación, lo que sería el DNI, incluye tus datos biométricos, y esos datos biométricos los van a utilizar mediante cámaras que van a estar leyendo tu iris, a más puro estilo de ciencia ficción, películas de ciencia ficción, van a estar leyendo tu iris y les van a decir a los mandamases, a los gobernantes, quiénes incumplen, las mujeres incumplen la ley del velo islámico, y quienes no lleven velo, quienes no lleven el rostro cubierto, pues van a ser perseguidas y obviamente va a caer todo el peso de la ley sobre ellas. Esto es solo un ejemplo de a dónde nos puede llevar la tecnología. Estamos siendo demasiado habituales que en todas las esquinas antes eran edificios públicos, empezaban edificios públicos, pero ahora hasta el más tonto que tiene un local, igual un local donde no puede ni siquiera pagar la renta o pagar la luz, pero sí que puede pagar un circuito de televisión y grabar. Ya estamos muy acostumbrados a ver los cartelitos de advertencia de grabación de cámaras web, y lo peor de esto, de cámaras de espionaje, y lo peor de esto no es que solamente exista estas cámaras de espionaje, estas cámaras de grabación de tus datos, tu identidad, tus medidas y todos tus desplazamientos, que mucha gente dice, bueno, a mí no me importa porque yo no hago nada ilegal. Y es cierto, puede que ser que no hagas nada ilegal, pero tampoco tiene por qué nadie saber a dónde vas si tú no quieres, ¿eh? Simplemente por eso, porque no tiene por qué saberlo nadie. Aunque seas el tipo más honesto y más inocente del mundo, no tiene por qué saberlo nadie, ni por qué decir tener esa información nadie. Y por sistema, es algo que tenemos que tener en nuestro día a día inculcado de forma cotidiana, la protección, porque nunca sabemos, protección personal, protección a nuestra intimidad, porque nunca sabemos cuándo lo podemos necesitar. Borrar los datos después va a ser muy difícil, pedir que eliminen nuestras grabaciones va a ser una odisea, y sin embargo, darle consentimiento es simplemente, a veces, hacer en un clic, o ni siquiera eso, simplemente porque pases por un determinado sitio, ya se supone que estás dando tu consentimiento para que graben tus datos, para que graben tus datos biométricos y graben tu identidad, tu imagen, y sepan mediante un sistema simple de triangulación o simplemente de seguimiento. Triangulación, os recordamos, es tres, necesitas tres puntos para encontrar el lugar en el que se bifurcan los caminos, se unen los caminos, se cruzan los caminos, y allí encontrar el
el punto exacto donde se mueve o donde se encuentra lo que se busca, ¿no? El destino, que en este caso seremos nosotros. Esa es una tribulación, el otro, seguimiento. Hay algún que otro libro por ahí, ¿no? Se habla bastante de esto, pero el seguimiento electrónico, que es el que se utiliza mucho la policía, que permite mediante cámaras situadas en diferentes establecimientos hacer trazar el circuito, hacer una ruta sobre los movimientos de una persona, dónde ha estado y dónde ha parado, cuánto tiempo se ha parado en tal sitio, gracias a, precisamente a todos estos sistemas de cámaras y de vigilancia que tenemos por todos sitios. Estos son los dos principales, como os estoy diciendo, sistemas que existen, que hacen uso de eso, de las cámaras que tenemos encima de nuestras cabezas todo el rato, todo el rato. Pero os decía, no solamente ese es uno de los problemas, sino que otro de los grandes problemas es que nunca sabes cuándo la cámara es verídica o no, porque hay muchas cámaras falsas que ponen estos carteles que ves por ahí en todos los sitios, o ahora mismo de estar grabándote. Y muchas cámaras que se adquieren por internet, que son eso, falsas, y permiten que bueno, que uno dude, ¿no? Que es, igual piense que lo están grabando cuando no es así, cuando no lo están haciendo. Y al contrario, piense que no lo están grabando, que es una cámara falsa, dummy, y sin embargo lo están, está siendo registrado sus movimientos. Nunca sabes de quién fiarte en esto de la tecnología y del espionaje informático y tecnológico. Nunca sabes de quién fiarte, y lo mejor es desconfiar de todo el mundo. Quedaros con esto, dos formas de seguimiento: cámaras en todos sitios, tus movimientos están siempre controlados a través de estos programas. Os iremos enseñando estos vídeos, os iremos mostrando diferentes pistas en las cuales, con un poco de cuidado, podremos estar un poquito más protegidos frente a esta vorágine y esta amenaza a nuestra, no solamente a nuestra intimidad, sino a nuestra integridad, y nos permitirá por lo menos conocer las amenazas y poder obrar en consecuencia. A veces son simples soluciones, y prácticas, elementos, estrategias que tenemos que utilizar cotidianamente ya, e introducirnoslas en nuestro propio día a día, en nuestra rutina, que es la mejor forma, porque nunca sabes cuándo van a ser utilizados contra ti. Puede ser que hoy no, y pienses que hoy nadie te va a hacer daño, pero el mundo, la vida da muchas vueltas, el mundo también, y nunca sabes dónde estás, vas a estar mañana. Y una vez has metido la pata, luego es muy difícil salir del atolladero.